Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Shalom, muy bien, muy bien. Edmundo, te voy a decir algo en el aire que te va a sorprender. Dime. Vamos a hablar con Bienvenido Castillo, porque yo creo que yo no voy a seguir en este programa. ¿Y por qué no? Públicamente te lo digo. ¿Por qué? Hay una frase que me enseñó Calimán que dice que por su mejoría hasta su casa uno dejaría. Así me voy es. Del país, me voy. ¿Te vas? ¿Por qué? Líder, yo, mi gran anhelo siempre fue ser o un sabio o un genio. Me voy para España, para Galicia. Casi todos los gallegos son genios. Entonces, hay una frase que dice que el que anda con sabio, en el tiempo es sabio. Así es. Hay dos gallegos que están ahí y uno le dice, ¿me puedes despertar tu champú? Y se lo va. El tipo no lo había usado, así que está cerrado. Y se lo devuelve. Dice, ¿qué pasó? ¿No te vas a lavar la cabeza? Dice, no, porque dice ahí que para pelo seco y ya yo me lo mojé. Me voy para... Eugenio, ese es Eugenio. No, yo te digo, yo quisiera... Un científico. Algo se le pega a uno de esos. Así es que yo creo que este va a ser mi último día. Me voy para Galicia. Ok. El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, se reunió con los miembros de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, a quienes participó la importancia fundamental que tiene el sector privado para consolidar la tendencia de recuperación económica que se está produciendo en nuestra República Dominicana. Durante un conversatorio sobre temas económicos nacionales y el contexto internacional, Valdés Albizu informó que se ha dispuesto de un programa de provisión de liquidez en moneda nacional que asciende a unos 215 mil millones de pesos, casi el 5% del PIB, habiéndose canalizado a la fecha unos 177 mil 634 millones por medio de los intermediarios financieros. Reiteró que el comportamiento reciente de la inflación es transitorio debido principalmente a factores coyunturales de origen externo, entre ellos los que señaló el ascenso en la cotización del petróleo y las materias primas importadas por su peso relevante en diferentes apartados de la canasta familiar. Recordó que los pronósticos del Banco Central de la República Dominicana señalan que una vez se disipen estos choques temporales, la inflación convergería gradualmente al rango meta de 4.0%, más o menos 1%, establecido en el programa monetario. El gobernador del Banco Central aseguró que la economía dominicana se encuentra en un proceso de recuperación, registrando en el mes de enero una variación interanual de menos 1.8% y pronostica un incremento entre un 5.5% y 6% al finalizar el año que discurre. Bueno, lo importante de esta reunión es que el gobernador del Banco Central se reúne con la cúpula empresarial para augurarle, para asegurarle y para darle certeza, para que tengan confianza en la economía dominicana. No obstante, en el mes de enero ya tenemos un crecimiento negativo de 1.8%. Pero digamos que, tal y como dice el gobernador del Banco Central, ya posiblemente en la segunda mitad del año haya un repunte importante. Ahora, tendríamos que crecer por lo menos un 8% en los últimos 6 meses para recuperarnos de lo que ha pasado ya en los primeros 3 meses. Porque ya en enero un crecimiento negativo y en febrero y en marzo no creo que haya sido diferente. Puede haber una recuperación de menos uno, pero sigue siendo negativo. Entonces, vamos a ver lo que está pasando. Y todavía el turismo no se recupera, que es nuestro principal resorte económico. Pero espérate, yo te quiero decir que en realidad esta reunión es trascendente porque el mundo, nosotros que estamos todos los días en temas económicos, uno se da cuenta que el ambiente que se respira en todos los empresarios, en el comercio, no es bueno. Ahora, como este gobernador del Banco Central
es un hombre de tanta pericia que ha estado en todos los gobiernos y prácticamente en todos donde él ha estado, la economía ha dejado de crecer. Es bueno que él lleve paz y seguridad a todos los sectores económicos, porque esto también intranquiliza y esto puede desestabilizar si la gente pierde la confianza en la economía dominicana. Pero lo importante es que el IMAE, que él lo expresa en el reporte, el IMAE, y lo explica en la reunión, que es la actitud que tiene el sector industrial y el sector empresarial respecto a la economía ha mejorado. O sea, hay una percepción positiva. Pero lo importante es que, aparte de que ya se va forjando una percepción positiva en cada uno de los subsectores de la economía, también esa reunión crea confianza. Perfecto. Porque precisamente uno de los problemas que dificultó el manejo de la crisis del 2003 en la República Dominicana fue que los agentes económicos nacionales e internacionales perdieron la confianza en el manejo prudente de la economía del gobierno, porque se cometían muchas torpezas. Entonces, esta reunión que da el gobernador del Banco Central, respondiendo también inquietud de los empresarios, asegura que haya un camino claro, un camino que se puede determinar de cuáles son las políticas monetarias que se van a implementar para asegurar la estabilidad del tipo de cambio, el control de la inflación y que las bases, los fundamentos macroeconómicos estén ahí para que la inversión pueda ser adecuadamente planificada. La llegada de turistas al Caribe cayó 65.5% en 2020, informó la Organización de Turismo del Caribe en su reporte anual. Los países de la región cuyas economías son altamente dependientes del turismo resignaron 21 millones de visitantes y sus ingresos se redujeron entre 60 y 80% según el informe. El Caribe recibió en el año 2020 algo más de 11 millones de turistas frente a los 32 millones de visitas del año 2019, que se considera uno de los mejores resultados en los últimos tiempos. La información de la Organización del Turismo del Caribe subraya que en todo el Caribe el impacto del COVID-19 sobre la industria de los viajes y el turismo fue muy duro, particularmente en el periodo comprendido entre abril y mediados de junio, cuando literalmente no hubo actividad en algunos de los destinos de la región. La consecuencia fueron hoteles y restaurantes vacíos, atracciones desiertas, fronteras cerradas, trabajadores despedidos y líneas de cruceros paralizadas, resume el informe. Hito Bisonó se puso otro virado. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES y la Fiduciaria Reserva firmaron un acuerdo interinstitucional a través de la cual lanzaron un fideicomiso para la expansión del parque vehicular no convencional y la diversificación de fuentes de energía. El fideicomiso Más Gas cuenta con un fondo inicial de 100 millones de pesos aportados por Industria y Comercio. Lo que busca el Ministerio de Industria y Comercio, el Banco de Reservas y la Fiduciaria Reservas es este programa, con este programa y los beneficios que da la ley para la reconversión a gas natural de todo el vehículo, los vehículos o el parque vehicular de la República Dominicana, es darle garantías a aquellos que quieran cambiar su camión, sus autobuses del sector público, del sector privado, por gas natural. Podemos, por fin, pensar en un uso masivo y seguro de un combustible eficiente, limpio y económico. A través del programa Más Gas, estaremos impulsando el desarrollo en el país del uso de tecnologías limpias. La iniciativa da respuesta a un marco normativo creado en el año 2007 y que aún no ha sido aplicado. El fondo promueve la reducción de la dependencia de los derivados del petróleo para cumplir con los compromisos adquiridos en los convenios internacionales sobre la protección al medio ambiente y la disminución de la contaminación de la atmósfera. Viviana Ribeiro, directora ejecutiva de Pro
Dominicana, que es igual a decir el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, inauguró la misión Comercio México-República Dominicana, en el cual dejó instaurada la primera ronda de negocios virtuales entre México y República Dominicana, en coordinación con la Cámara Bilateral de Negocios y Servicios de México. En la ronda de negocios, los exportadores dominicanos tendrán la oportunidad de ofertar cerca de 70 productos a los compradores mexicanos que participan de forma virtual. México representa para la República Dominicana un aliado estratégico e importante socio comercial en el ámbito de América Latina. Con esta nación hemos mantenido largos años de relaciones internacionales en un ambiente de cordialidad, respeto mutuo y, sobre todo, una relación de ganar-ganar, y de esto se trata. De esta forma, se ha llevado a cabo exitosamente diversas agendas de cooperación en áreas de comercio e inversión que han contribuido a afianzar los lazos de amistad y el impulso en el desarrollo de ambos países. México tiene un mercado de 128 millones de consumidores y exhibe gran potencial para el destino de los productos dominicanos. Me identifico con esta información. El bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano reintrodujo este martes el proyecto de ley que busca que los trabajadores dominicanos puedan acceder hasta un 30% de sus fondos de pensiones. En esta ocasión, el proyecto fue suscrito por 112 diputados y prevé que los fondos sean entregados en etapas según la cantidad. Jonan González nos detalla la información en el siguiente reporte. El proyecto de ley de la autoría del diputado Pedro Botello, que busca que las administradoras de los fondos de pensiones desembolsen hasta un 30% de los ahorros de los trabajadores, fue reintroducido a la Cámara de Diputados con el respaldo de 112 congresistas. Con la pieza se pretende crear un marco legal para la regulación, planificación y gestión del retiro único, anticipado y opcional de hasta un 30% de los fondos acumulados en las cuentas de capitalizaciones individuales. Bueno, yo creo en la firma de cada diputado que están ahí, porque de manera consciente han recibido la propuesta, la han analizado y han suscrito. De ahí allá, el que quiera dar una retaguardia, el que quiera dar media vuelta, ya un asunto personal en torno a un compromiso con esos trabajadores y trabajadoras que hoy están confiando en cada diputado de los que han suscrito el proyecto. En esta ocasión, el proyecto prevé que la entrega de los fondos se efectuará por escala según el monto que decida retirar cada trabajador. Desde un peso hasta 350 mil, un desembolso. Desde 350 mil a 700 mil, dos desembolsos con intervalo de tiempo de 30 días. Y de 700 mil a 1 millón, tres desembolsos con intervalo de tiempo de 30 días. Y de 1 millón en adelante, 4 desembolsos. O sea, tendrán 4 meses para jugar. No hay excusa. El diputado Pedro Botello dijo esperar que la mesa de diálogo que abrió el Poder Ejecutivo para tratar el tema del 30% de las AFP sirva para crear las condiciones que faciliten que más de 4.200.000 dominicanos retiren parte de sus ahorros en las AFP sin afectar la banca local. Gracias, John. Mira, Eddie, el lunes de esta misma semana, en Diálogo Urgente, estuvo de invitado el senador PRMista Iván Silva Fernández. ¿Qué explicó él ahí? Que en lo que va de los 20 años de que se inició la ley 87-01, que rige el sistema de pensiones y de salud, los fondos de pensiones se han ganado, ¿tú sabes cuánto? 1 billón de pesos. El presupuesto de nosotros ahora. Es verdad. En esos años ellos se han ganado 1 billón de pesos. Mientras tanto, ya se pronostica que las pensiones van a ser de miseria. Ya todo el mundo sabe que el servicio de salud que se da es muy malo,
que tiene muy poca cobertura, que si tú tienes una enfermedad catastrófica, te fuñiste, que al envejeciente no le dan cobertura, que te dan un mochelito ahí, si tú tienes que comprar unos medicamentos caros, no te lo cubren. Y que además los médicos constantemente se están quejando de las malas remuneraciones que reciben de parte de las ARS, al punto de que cuando tú te consultas, aparte de lo que tiene que pagarle al seguro, también por detrás tiene que pagarle a ellos para ellos poder compensar a los médicos. ¿Qué pasa? El modelo de seguridad social que existe en el país se implementó en 22 países. De esos 22, 14 lo eliminaron porque entendieron que los únicos beneficiados eran los dueños de las AFP y las ARS, en detrimento del empleador, del empleado y del médico. De los 8 que quedaron, 7 han modificado la ley para mejorar los beneficios de los médicos y de los empleados. Y disminuirle significativamente los beneficios a las ARS y las AFP. ¿Tú sabes cuál es el único país que no ha modificado la ley? No, no sé cuál es. República Dominicana. ¿Cómo? República Dominicana es el único país. Entonces, Botello tiene el discurso de que él quiere que entreguen el 30%, que todo el mundo sabe que es una irracionalidad económica y una irracionalidad jurídica. Y que además pone a pagar, a asumir el costo de la crisis al empleador. Porque yo te voy a decir una cosa, si él agarra y propone una ley en la que de ese billón de dólares. ¿De dólares, tú dices? De pesos que se han ganado las AFP y las ARS, ellos den 178 mil millones de pesos para repartir el 30%. ¿Y lo van a dar ellos? Ah, ese es el tema. ¿Qué proponga que haga esa propuesta? ¿Y lo van a hacer ellos? Bueno, no lo sé. Que haga ¿Tú esa sabes que no? Que haga esa propuesta. Entonces, si él propone eso, yo estoy allá. El senador Silva dijo que está en carpeta una reforma integral de la ley para que precisamente mejoren la situación para que los beneficios de los médicos y de los contribuyentes sean mejor y que bajen los beneficios de los dueños de las AFP y las ARS. Me parece extraño que a pesar de que ya hay una comisión que esté estudiando eso y que incluso están pidiendo que sea analizado con vistas públicas para que todo el mundo pueda ver las preguntas que hacen los legisladores y la respuesta que dan los dueños de las AFP y las ARS. Entonces viene Botello y lanza de nuevo esta chelcha. ¿Para qué es eso? Eso es para desviar la atención. Para mí Botello está actuando en componenda con las ARS y las AFP. Porque ahora la gente empieza a hablar, no, que el 30% del Churchill, ahorita hace un show en el Congreso, ahorita hace otro show en el Palacio, y la gente se focaliza en el disparate del 30%, y no le da tiempo a pensar en lo que realmente debería pasar, que es una modificación integral de la ley, para lograr lo que ya hemos dicho. Botello, si fuera serio, entonces se uniera al senador que está proponiendo. ¿Y él no apoya la modificación a la ley? ¿Quién? Botello. No, porque ya él está fuñendo con el 30%. Pero se pone a hacer las dos cosas. La modificación de la ley para que no sea un latrocinio, como tú lo has planteado ahí científicamente, y el 30% para que en la crisis que estamos todos nosotros, que me dé mi 30%. ¿Por qué tú no propones? ¿Por qué? Las dos cosas. Una pregunta, ¿por qué tú mismo? Porque yo te pregunto a ti, ¿por qué tú mismo en una crisis tú tienes que coger tus ahorritos? Tú. Para que entonces tu pensión, si iba a ser de 10 pesos, que sea de 5.
cuando tú realmente lo necesites. ¿Por qué no proponer que esta gente que se ha ganado recursos extraordinarios te den el 30%? No, yo apoyo eso que tú dices. Bueno, pues que me den el 30%, pero de lo de ellos, y que me dejen el mío ahí intacto. Pero que me lo den. Bueno, pues perfecto. Pues vamos tú y yo a estructurar esta propuesta, que a partir de ahora no sea de lo de los fondos. El proyecto lo vamos a hacer nosotros. Y que no sea del 30% que yo tengo acumulado, sino del que ellos se han robado. El proyecto lo vamos a hacer nosotros. ¿Para adelante? Vamos con el diccionario económico. Anexión. Incorporación de estado o territorio, por lo general más pequeño a un estado o territorio existente, a menudo o mediante la amenaza o la fuerza, luego de que el estado que ha anexado al otro trata de legitimar su soberanía a través de instituciones internacionales.